Oui, j'avais dit. Hacia el cielo que hoy es gris, como pájaros se van nuestros sueños, nuestro amor, triste amor. Llega el día y dónde estoy, cuánto tendré que esperar, no sé en qué noche, en qué lugar, estrella tú estarás. Dame luz, si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. Más allá de la pared, solo hay oscuridad, no hay ternura ni calor, triste amor. Guarda siempre para mí un poquito de tu luz, porque sin ti no sé vivir. Estrella, dame luz, dame luz. Si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. La, la, la. Nada, pues sale bien. ¿Qué? Sale bien la nave. Lo único, las canas. ¿De aquí?
¿Cómo se ve ahí? ¿Se ve lo que sale por el lente? Thank you.
¿Viste que estaba linda? Y hay lindas solas ahora. No te costó nada. Tell me what.
faltan 5 minutos para el cierre de las apuestas. Thank you.
El segundo, 4,80. Y el día recibe el aplauso y el trofeo. El zurdo Viva, el hombre que viajó muchos kilómetros para correr aquí. Fuerte el aplauso para Viva, el muchacho del 25 de mayo, que se retira triunfante de la cancha. Excelente carrera. Suena la campana y se va a venir entonces. Se va a largar y van a salir de una carrera velocísima y mire cómo salieron. Y el 3 que había visto unos gatitos vamos ahí. Caminando los dos, que hay un gato y ese gato joroba. Joroba, paciencia, madre. Vamos, las dos. Vamos.
Jipito Cascarriento. Está quedando viejo el Jipito Cascarriento. Juan Carlos, mostrale a Olga los perros grabados. Sí, no, después. Los perros. Después me vas a mostrar y lo que me. Yo lo que sé es que ahí únicamente la única posibilidad de ir derecho a perder. Derecho a perder. Porque ganando perdí. ¿Y eso que agarró tres cabezas? Agarré tres cabezas. No, agarré dos una cabeza y dos aplastadas. Pero en una pago por dos australes y ganaba uno. Un austral con 30. Ah, el primer que va a atacar, seguro es. Pagó 99,80. Ah. El que le jugué yo era 11,30. Sí, y al entro, de entrada, ahí no va, jugué, yo elegí como los números lo tenía, elegí 4. ¿Y 4 segundos salió? Y saqué, aplacé. ¿Ya? Ahí gané 3 australes. Y ya me envicié. 3 australes. Eso es como para decirlo. No, voy a pero, ver no, más. Carlos, lo que pasa, que como le digo yo. Si corren 10 animales, como la división es más grande, entonces paga más siempre. Pero hoy la última que corrieron 5 perros, 2 pesos y pico. ¿Por qué? Ah, sí, vale. No, se divide por la cantidad de boletos. No, a favorito cuando no paga nada. No lo paga nada. Pero yo quedé impresionado de ese que se cortó y le sacó media pista. El tren pasó, el disco pegó la vuelta y dijo, no lo corro más. Ahora ahí es evidente que tiene ventaja el 1. Porque el 1 cruza y se pone la... Por los perros, como veníamos hablando ayer. Siguen la liebre. Y algunos tratan de abrirse por la gambeta. Esperando la gambeta. ¿La liebre es de verdad? Creo que sí. No, pero es un animal embalsamado. Es un conejo. Bueno. Es un conejo. Color de liebre. Es un conejo. Porque para que el animal tenga ganas de correr, no tendrá que ser. No, es un aparato electrónico. Ya pero sé. De acuerdo, pero es una liebre, sí. De verdad, para que tenga interés el animal en correr. Es una liebre embalsamada con olor a liebre y todo. Pero si va haciendo así el aparato. No le siente, ya lo sé. Son animales que ven las dos orejitas así como la tía. Y se abre. ¿Y eso?
Lo que pasa es que el uno, como dice Carlos, te largan así, pero vos mirás cómo sale, una cosa de ver, sale como chocolate. Sale, a una más que el caballo sale, más rápido. Sí, viene contento. ¿Cómo va a llegar? Vos sabés que en la carrera se cortó uno, ¿no? ¿Cómo va lo así? Y entonces lo largan de acá. Y viene la liebre corriendo así, se lo largan. Entonces todos salen a la liebre, no van, ¿no? Y pegan una, dos vueltas. Pero uno en una carrera se cortó. Se cortó, se con medio circuito. Y ya los otros que iban atrás, uno se agarró como el paran acá, entonces salió acá, pegó la vuelta y la vino a esperar a la liebre. Cansado. A ese le jugué yo. Salió segundo. Segundo, de atrás para adelante. No, pero no habían llegado a la llegada. Sí, había llegado el disco, Carlos. Creo que ya fueron. El 3 salió, fue el que pegó la vuelta. El 3 jugó el 4. Ah, claro. Sí, el 3 salió segundo. Sí, pasó justo al disco y se arrepintió y pegó la vuelta. Se dijo, no lo corro más. Dijo, pero vos sabés esta ventaja que le había sacado. Por ahí venía uno venía así, mira, ese me ha reído. Salieron todos, este es óvalo, ¿viste? Salieron todos así. Y un negro derrapó, se puso medio de costado así, ¿viste? Los otros lo pasaron por arriba. Lo que pasa es que no debe ver la largada, Carlos. Yo ahorita le decía, hasta las 2 de la mañana no para acá. Ya no, me faltaban 4 carreras más todavía. La última que jugamos, las 6. Así que, ¿no? Y llegaron ya atrasados. La primera. Ya había jugado una. Ya. No, no, pero si esta no se juega tanto. Yo te digo a Dios, van a andar así. Claro, siempre ahí da la boleta y está. Claro, parece que yo tengo que puesto así, los de acá de Villa Gesell, y el tipo venía contento así, fue y le dio un beso al perro, el perro la colita contento venía, viste, porque se pone contento cuando sacan el bozal, que ya lo llevan para el poder. ¿Qué pasa? Claro, pero tú de acá. ¿Por qué? Como si te roban. Qué linda la niñita. Dos semanas de enero, todo febrero, estamos pasando. Entonces no tiene que hacer un poco de la vida,